En el ejido Hidalgo de Cedral, en medio del semidesierto potosino, donde la tierra árida es casi infértil y en algunas partes se perdían completamente los cultivos, el gobernador Fernando Toranzo Fernández, ante la presencia de líderes de cámaras empresariales y hombres de renombrado prestigio entre la iniciativa privada, diputados, el presidente municipal y el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, puso en marcha un nuevo mega invernadero que viene a revolucionar la forma de realizar la agricultura protegida. Este invernadero, similar a los construidos en Almería, España, es una nueva esperanza para las familias más humildes del altiplano que hasta ahora no contaban con un empleo que les permitiera tener un salario para subsistir. Y se suma a cumplir la meta del gobierno estatal para el año 2011 en construir 61 nuevos invernaderos, igual número alcanzado en el año anterior. El exitoso empresario potosino Ernesto Samarripa Segovia financiará de manera desinteresada los suministros para la producción, suelos y asesoría técnica, así como el mantenimiento y comercialización del proyecto que se suma al combate a la pobreza, expresó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Fernando Chávez Méndez. Su empresa, Greenhouse, dedicada a contactar los puntos de compra de hortalizas en México y Estados Unidos, será el puente para enlazar la producción hacia esos mercados. El presidente municipal de Cedral, Juan Manuel Segovia, agradeció en nombre de los ejidatarios y de manera muy especial el compromiso del gobernador Fernando Toranzo Fernández en poner en marcha este invernadero que con el 30% de las utilidades mejorará las condiciones de vida actuales en que se encuentran los productores. La construcción del invernadero, con superficie de 40.000 metros cuadrados, se financió con recursos del gobierno del estado a través de la CEDESORE por 6.8 millones de pesos, más 1.7 millones aportados por el municipio de Cedral, lo que hace un costo total de 8.5 millones de pesos. En su intervención, el gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, destacó que esta obra es una prueba palpable de la capacidad que tienen los gobiernos y la sociedad para transformar escenarios de pobreza y marginación en espacios florecientes de trabajo, de actividad productiva y finalmente de creación de riqueza.